No quiere entrar Brahim Díaz mucho detalle en el asunto arbitral. Insiste en que en Madrid mereció más, dice el exfutbolista del Milán. Decías tú otro que le responde a Ancelotti cada que lo llama, Ancelotti. Sí, 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 es un jugador que le ha entregado buenos resultados. Venía de una muy buena temporada con el conjunto del Milan y él ha entendido, creo yo, el rol que le toca jugar en este equipo del Real Madrid. Y cuando lo ha requerido Carlo Ancelotti, le ha entregado buenos resultados viniendo desde la banca. Es de esos futbolistas que sabe Carlo Ancelotti puede echar mano de él para solucionar algún problema en el transcurso de algún partido. Y además, cada que juega Vizca, se le notan unas ganas a Brahim, ¿no? Ya no solo por el festejo cada que marca, ¿no? Que lo deja muy en evidencia. En general, la entrega de Brahim Díaz cada que está en el campo es de reconocerse. Realmente. Yo creo que aparte, él le saca mucho provecho a la habilidad que tiene. Inventa una jugada con un caño en el segundo tiempo, justo a la última antes de salir, que ilustra exactamente lo que es Brahim como futbolista. Creo que le ha agregado ese punto de resolución, de tener cada vez más peso dentro y ser más decisivo dentro del partido y dentro del juego de su equipo. Entonces yo creo que allí, si nos ponemos a comparar los recursos que ha ganado el Real Madrid ofensivamente en comparación a los que tenía, porque hay que pensar, Mariano era un jugador que casi no aportaba. Jovic lo mismo. Estaba Benzema, se trajo a Joselu a un costo muy inferior a lo que ganaba el francés, se trajo a Brahim. O sea, el Madrid realmente que, si hiciéramos un balance hasta aquí, un equipo que estuvo a punto de llegar a los 60 puntos tras 23 fechas, solamente dos equipos que sumaron 100 unidades, dos equipos históricos, un Real Madrid en 2013, si no me equivoco, y aquel Barça que también con Pep Guardiola sumó 100 puntos, no, con Tito Vilanova sumó 100 puntos. Entonces, estamos hablando de equipos, de grandes equipos, y que el Madrid lo haga con esta gente y teniendo que vivir este proceso de renovación, cuando mucha gente no sabía cuánto iba a dar Brahim, cuánto iba a dar Joselu, cuánto iba a dar Camavinga, cuánto iban a dar jugadores que no eran habituales, yo creo que hay que centrarlo en Ancelotti. Pero el campeonato ha sido el que es, y todavía te presenta un Girona que no tira la toalla y que va a llegar a este estadio, yo creo que a disputarse el campeonato, básicamente. Sí, básicamente así pinta ser el partido de la próxima semana, que tendrá, como todos los juegos de la Liga, a fuera de juego como testigo con el previo y el post, analizando muchísimo el próximo sábado de lo que se juegue en el Bernabéu. Dice Vizca, hay que apuntar ahí a Ancelotti, y es que sí, ¿no, Mau? El convencimiento que parece tener cada futbolista del Real Madrid, destacabas tú también, entienden, cuando hablas de Joselu o cuando hablas de Brahim, entienden el rol que les toca jugar en este equipo. Y eso es Ancelotti. O sea, Ancelotti es el que ha convencido a cada uno de los futbolistas, y ahí habría que incluir a Modric, por ejemplo, y a otros más, el rol que le tienen que jugar. Totalmente. Por eso yo considero a Carlo Ancelotti hoy por hoy uno de los mejores entrenadores a nivel mundial y de lo mejor que ha tenido el Real Madrid a lo largo de los años, sin temor a equivocarme. Independientemente de los resultados, de los trofeos, de las copas que haya llevado a las vitrinas este entrenador a lo largo de su carrera, la gestión que tiene Carlo Ancelotti, la forma en cómo se lo expresa y se lo transmite a cada uno de sus futbolistas. Es difícil ver, entendiendo que estamos a la distancia, pero es difícil ver a alguien a disgusto en lo que es el equipo, ¿no? Y en eso tiene que ver muchísimo Carlo Ancelotti. Después nos podemos meter en cómo ha ido potenciando a cada uno en cuanto a talento futbolístico. Después te puedes meter en el funcionamiento del equipo, en su estructura, en el dibujo táctico, pero la gestión de grupo me parece que es uno de los mejores en el mundo. Ya es, además, junto a Zidane, el segundo máximo ganador de títulos en el Real Madrid y solamente a 3 de Miguel Muñoz. Ya hay que ver cómo termina la temporada. Es decir, Ancelotti podría ser el segundo máximo en solitario. Y no solo es eso, Vizca, hay futbolistas puntualmente, y Vinicius tendría que estar a la cabeza, mejorados técnicamente de la mano de Carlo Ancelotti. Claro, ahí yo creo que ahí es donde se debe medir un entrenador. Es capaz de encontrar soluciones tácticas, sí, las encuentra. Es capaz de mejorar el rendimiento de sus jugadores, de hacer que eleven lo que venían mostrando. Carlo Ancelotti lo consigue. Es capaz de darte confianza, de generarle al futbolista algo que le sirva para el resto de su carrera, sí. Entonces, más allá de esos momentos, grandes momentos de Zinedine Zidane, yo creo que
A ver, ahí para un debate. Ya vamos, ¿qué estamos? En el año 24. O sea, estamos a punto de llegar a cumplir un cuarto de siglo. Y en este cuarto de siglo, que podemos decir que lo hemos vivido todo, o sea que podemos hablar con un sentido histórico, si hay que marcar a dos entrenadores a nivel mundial que han sido superlativos, quizás los mejores de este inicio de siglo, tenemos que decir a Pep Guardiola y a Carlo Ancelotti. Entonces, me parece que ese es el discurso que dignifica a Carleto. Más allá de que la gente en Madrid muchas veces lo haya visto como diciendo, y este señor es prescindible, este señor será fácilmente reemplazable. No lo es. Fíjate en el caso del Milan, por ejemplo. Sí, sí, completamente, ¿no? Lo que ha hecho Ancelotti. Hablamos mucho en la previa del tema del Cholo Simeone y su influencia en el Atlético de Madrid, la de Carlo Ancelotti con el conjunto colchonero, sin ninguna